Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. O cuando sea que estés escuchando el podcast, o donde sea que estés escuchando el podcast, si estás en el baño, en la ducha, ¿dónde más pueden estar? En la cama, en el carro. Toneando también. ¿Eh? Toneando, claro, o sea, no les importa la bulla del tono, se escuchan el podcast, coches, claro. Claro. Pablo famoso. Por supuesto. O donde sea que estés escuchando el podcast, este es el podcast Habla Pablo, el podcast que transmite desde todas partes, el podcast de los amigos y el podcast... Ya me olvidé esa parte. Del pueblo, huevón. El podcast del pueblo, porque hablamos como gente, con gente como tú y como yo. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante. Para poder hablar de este tema, he tenido que hacer una solicitud a la Universidad de Harvard para poder traer aquí al doctor, porque es un doctor especialista en este tema, al doctor Eduardo Bejarano Villavicencio, doctorado en relaciones tóxicas con la especialidad de locas. Con ustedes, Eduardo Bejarano, que se va a presentar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí vamos a hablar de un tema un poquito delicadito, pues, ¿no? Que en realidad muchos pasamos y que yo... Bueno, no has pasado. Yo no he pasado, no he pasado. ¿Para qué les voy a mentir? Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de mi vida personal y de la de muchos amigos aquí, así que esos amigos que me van a escuchar y que ya vieron el link, agárrense. Sí. Precisamente íbamos a grabar este podcast con un amigo, nos dijo ya bajo, y precisamente como tiene una relación tóxica, su mujer no lo ha dejado bajar. Así que Jairo, si nos estás escuchando, este podcast va dedicado a ti, porquería. Bien, para entrar un poquito ya en tema, ¿no? Miren, antes de comenzar, el señor Eduardo Villavicencio Bejarano me ha chantajeado para grabar este podcast porque él está atrasado unos 5 años en la historia y sigue jugando Pokémon GO. Entonces estamos en un parque cazando Pokémones mientras, a la par, vamos a grabar el podcast. ¿Puedes poner en vibrador, por favor? Gracias. Vamos a grabar este podcast. Antes, ya para entrar un poco en tema, quisiera hablar de la definición, ¿no? De lo que tienes tú como definición y de lo que tengo yo como definición, y a ver si podemos coincidir en eso. ¿Qué viene siendo para ti, en una definición corta, una relación tóxica? Bueno, obviamente no es una relación sana, pues, ¿no? ¿Más corto? ¿Te alargo un poquito más? No, o sea, ya tú, con tu definición, creo que terminamos el podcast. Gracias por escuchar. Claro, es que no es una relación sana, no es algo productivo, no es algo que... Es una relación que en realidad no te hace sentir... No te hace sentir bien, en realidad, ¿no? Donde creo que es una relación donde más hay momentos de sufrimiento que de felicidad, ¿no es cierto? Más hay momentos de dudas, de peleas, de desconfianza, de faltas de respeto, más que de felicidad. Claro, es un día a día lleno de complicaciones, ¿no? De discusiones, de peleas, de todo, de problemas en general. O sea, ya es una relación en la que, pucha, tú te sientes tan cargado que en lo más mínimo ya, o sea, ya explotas o inicias una discusión, bueno, una pelea, ¿no? Inicias una pelea y, pucha, y eso puede llevar a muchas cosas más, ¿no? Ahora, ¿tú has tenido una o muchas relaciones tóxicas, Chino? No, yo creo que no. ¿Ninguna? Bueno, la que tengo ahorita sí. recontra tóxica, ¿no? Pero bueno, de ahí más adelante, bueno, más atrás, creo que no podría considerarlas así. Mira, que yo recuerde, la relación que tuve yo antes de estar con mi novia actual, que fue una relación que tuve con una chica cuando estaba en secundaria, yo creo que lo más tóxico de esa relación quizás no era ella, sino su mamá. No sé si eso cuenta como una relación tóxica.
Bueno, pero yo creo que de cierta manera sí, depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Porque si su mamá interfiere o tiene mucha cabida en tu relación, es porque tu pareja no te da tu lugar, pues, ¿no? No te hace respetar. Entonces, obviamente, también vendría a ser ella de cierta manera. Su mamá discriminaba un poco por el lugar donde vivía yo, que, bueno... ¿Y por cómo eres, en realidad? No, yo soy una persona tranquila. Por el lugar donde vivía, donde vivimos nosotros. Ella un poco como que... Antes, cuando yo era amigo de su hija, a la mamá le caía muy bien. Y ya cuando comenzamos a salir como enamorados, ya pues fue lo peor. Le dijo que cómo vas a estar con ese chico, piraña, mira dónde vive, que no sé qué. Pero ese es el recuerdo más vago que yo tengo de una relación tóxica. Lo que pasa es que su mamá se acordó el día que le robaste, pero... Creo que me identificó, ¿no? Claro. Me identificó, claro. Pero sí, pero sí. Puede ser, chino, puede ser. Entonces, ¿tú crees que una relación tóxica se puede resolver o puede haber arreglo de una relación tóxica? Yo creo que sí. Creo que sí, pero bueno, ya yo creo que también hay un cierto tiempo determinado para poder mejorar, ¿no? Para poder, porque ambos tienen que mejorar de todas maneras para poder llegar a darle solución a esa relación. Pero una de las características de una relación tóxica es que ambos como que se piden perdón continuamente, pues no, ambos dicen que van a cambiar, que van a mejorar y en realidad no hay ninguna mejora, no solamente son días de paz y después vuelve lo mismo. Bueno, claro. Bueno, por ese lado, si lo ves por ese lado, sí, pues, ¿no? O sea, es como que ya, sí, lo siento, ya no va a volver a pasar, no lo vuelvo a hacer. Y bueno, todo se convierte en un círculo vicioso, pues, ¿no? Viene y vuelve a hacer lo mismo, siempre. ¿Cuándo uno puede decir que está en una relación tóxica? Cuando estás en una relación como la mía. ¿Sí? Como la tuya. No, pero todo, o sea, y como, tú... Y como la tuya también, que ahorita vamos a tocar el tema. No, para nada. ¿Cuándo? O sea, yo me refiero a que... O sea, ¿en qué punto tú te das cuenta y dices, no, ya, carajo, esto es tóxico para mí, hasta acá termina cada uno por su lado? O sea, ¿qué tendría que pasar para? Bueno, uno es que siempre hay discusiones, pues, ¿no? Sin razón. O sea, cuando ya empiezan... Porque, en una relación común y corriente siempre hay discusiones. Sí, pero no, claro, no en cada momento, no la cada toxicidad rato, o sea, viene, creo... Cuando la discusión ya es falta de respeto, cuando se implican lisuras, insultos, quizá golpes, quizá ¿Tú has visto lo que le ha pasado a Johnny Depp? No. El actor de Piratas del Caribe, ¿ya? Su flaca supuestamente lo denunció por violencia, ¿ya? Entonces todo el mundo le creyó, le hicieron un cargamontón, incluso creo que iban a grabar una más de Piratas del Caribe y al bon lo sacaron de la totalmente de la película. ¿Sí? Y él dijo, bueno, ya se van a dar cuenta quién era de verdad el agresor. Y él ha sacado pruebas, ha sacado audios donde la grababa a la flaca diciendo a la flaca que en realidad ella le pegaba a él. Y ha sacado imágenes, fotos donde, por ejemplo, él estaba en el hospital. Que me parece que una vez la flaca le tiró un cenicero y le cortó un pedazo de dedo, ¿no? A la mía. E incluso la flaca, supuestamente ella decía que era de broma, se iba con sus amigos y defecaba en la cama del pata, pues, ¿no? Puta, esa mujer es... Ya imagínate, pues, ¿no? Ya imagínate al grado de toxicidad que es eso. Entonces, ¿cómo se sentirá la gente que lo sacó de la película ahora? Porque claro, es mucho más difícil a veces para el hombre, ya yéndonos no al nivel de toxicidad, sino ya un punto más allá del abuso, ¿no? Ya de abusar de una persona. Pero ¿cómo serán las cosas a veces para los hombres de difícil para denunciar este tipo de cosas, ¿no? Porque él como que se mantenía perfil bajo, no decía nada hasta que explotó esto y la flaca le estaba pidiendo no sé cuántos millones de dólares, ¿eh?, en su separación. Pero ahora todo el mundo se ha dado cuenta que en realidad la que abusaba era ella, pues. Bueno, ya si tocamos un poquito más ese tema, es justamente retroceder a otros podcasts. Que para mí, como te repito o te decía, para mí, bueno, para dejar una cortita nada más, es que vivimos en un mundo que hoy en día simplemente se basa y se fija en la mujer. O sea, le han puesto género a la violencia, ¿no? Cuando la violencia no tiene género.
Claro. Hay violencia, o sea, la violencia contra los niños, contra los animales, contra las mujeres, contra los hombres, contra los viejitos, todo es violencia. Ajá. Sino que ya pues le han puesto un género y eso crea conflictos en la sociedad. Entonces, como te preguntaba, ¿no? ¿Tú qué crees que es el detonante para decir hasta aquí nomás en una relación tóxica? O sea, ¿qué acto sería? Que podrían ser varios, eso depende de las personas, ¿no? De verdad, porque o sea, hay relaciones en las que tú puedes llegar a las manos y, o sea, ya ese puede ser el detonante, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, ya llegar a las manos es lo último. Otros dicen de repente que te empiece a mentar la madre, ¿no? Que te hable con lisuras, o sea, son varias cosas. Una sacada de vuelta. Claro, ¿no? Una infidelidad. Pucha, o que de repente estés conversando con tus amigos, ¿no? En la puerta de tu casa y que salga de repente tu mujer y que te empiece a hacer escándalo y nada, y que tiene que pasar, que esto y que lo otro, o sea, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, que también, ¿no? Que siempre involucren a mi hijo, o sea, ¿no? Cuando a veces quiero salir un rato, estar con mis amigos y todo, pucha, o sea, me deja a mi hijo prácticamente botado ahí en la casa y ella se va para que yo no pueda salir, ¿no? O sea, todas esas cosas. Como un chantaje. Ajá, o sea, manipula, pues, ¿no? Que manipula, o sea. Para mí, o sea, en realidad es eso, pero también por otro lado, si aún sigo ahí, no obviamente no sigo con esa relación, pero si yo sigo ahí es por, más que todo, también por mi hijo, pues, ¿no? Pero creo que es más difícil de arreglar, yo creo que es más fácil de arreglar una relación tóxica cuando estás con la persona que cuando no estás con la persona y las une un lazo, en este caso un hijo. Porque cómo ayudas o cómo se ayuda a esa persona a dejar su toxicidad si ya no están juntos. Porque yo imagino que esa persona debe estar en su cama diciendo, no, en algún momento vamos a regresar, en algún momento vamos a volver, él no tiene por qué salir con otra persona, ya en algún momento todo se va a arreglar y quizás de parte de la otra persona ya es definitivo. Pero es que justamente muchas personas cometen ese grave error, pues. La vez pasada te estaba comentando, muchas personas nos sentimos confiados de repente en algún momento de decir, ah, ya no, es una pelea más, no, es una discusión más, no, es un problemita más, y ya mañana pasado nos amistamos, o sea, cuando en realidad no es así, o sea, puede ser de repente que ya la otra persona llegó al punto máximo y simplemente ya tomó su decisión de no volver, ¿no? O sea, muchas personas cometemos ese error. Que quizá también igual, bueno, en mi caso obviamente son varias cosas, ¿no? Que de las que vamos a hablar y que vienen pasando. Pero bueno, justamente es una de las cosas también que pasa ahí, ¿no? Ella piensa de que de repente esa es una pelea más que vamos a arreglar, vamos a solucionar. Y quizá yo también como estoy cometiendo el error de seguir viviendo ahí. Y como que estoy dando esperanza a todo eso, pues, ¿no? ¿Tú crees en las medias naranjas? ¿Tú crees que hay una persona predestinada para ti? ¿Para mí? Sí. Pucha, no. Bueno, para mí media naranja es mi hijo, nada más. De ahí no creo que exista otra persona que pueda complementarse conmigo, porque es bien, bien complicado. Bueno, al menos la personalidad y el carácter que yo tengo es bastante complicado, o sea, yo soy una persona que sí, o sea, de cierta manera responsable, ¿no? Me gusta tener mi dinero, ¿no? Mis cosas y todo, pero una, por ejemplo, no me gusta, soy una persona, se podría decir, como lo decimos acá, vago, ¿no? O sea, no me gusta trabajar, o sea, genero mi dinero, gano bien y todo, pero trato de trabajar lo menos posible. De ahí, ¿Cómo te podría decir? Soy muy 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 liberal. Yo soy muy liberal también. Cuando una relación soy muy liberal, no me gusta que me controlen. Tampoco no me gusta controlar. Me gusta el respeto, todo, pero no me gusta controlar, no me gusta que me controlen. Yo me considero muy libre. Yo creo que yo tengo el derecho de salir, a conversar, a hacer lo que yo guste, cuando yo quiera, ¿no? Cuando sienta que lo puedo hacer. Quizás por eso no podría, o una pareja no me lo podría, no me lo va a entender. ¿Y no crees que exista una mujer que acepte y comprenda ese tipo de términos quizás que tienes tú? Yo creo que sí, pero hoy por hoy, como están las cosas, no creo que vea esa relación como algo serio, pues.
sinceramente no creo. O sea, es como que lo va a ver como que un algo pasajero, porque las mujeres de hoy, y además los hombres de hoy, todos en realidad no confunden o ven las cosas como que la diversión ya como que o sea, en general, ¿no? Que ya no, ya yo voy, yo puedo hacer esto. Salgo sin mi pareja y pues en la fiesta aprovecho y hago esto, hago el otro, o me chapo a quien sea, ¿no? O por venganza, ¿no? Claro, pues no. O de repente porque yo salgo, piensa que ya yo estoy haciendo algo malo cuando en realidad no es así, pues, ¿no? Y hace un montón de tonterías. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque tú no crees, quizá en tu experiencia, que... Sí, o bueno, hablando en general de las personas, ¿no? ¿No crees que si quizá una persona que dijo, no, esta relación es tóxica, me separo y me voy? Si esa persona hubiera dado un paso más, si hubiera dado más de sí, si hubiera ayudado más a esa persona, quizás viviría y sería feliz con esa persona hasta ahora y tendrían hijos y vivirían juntos para siempre. Bueno, no sabría decirte, no tengo una respuesta para eso. Yo creo que no está bien de repente pensar en el que pudo ser o el que hubiera sido, ¿no? Simplemente yo creo que las cosas se hacen en el momento y si uno quiere hacer algo, hacer algo bien, lo hace y punto. Sí. O sea, como que no hay segundas oportunidades. Podría haber una segunda oportunidad, pero si no la hay, o sea, no puedes estarte arrepintiendo. Y para mí sería eso, pues no arrepentirte de repente de lo que pudo haber sido y no fue. Y en realidad no. Yo he aprendido a vivir el momento, a aprovechar las oportunidades que tengo. Y si tengo que valorar a alguien, tengo que respetarla, lo hago y punto, y hasta donde llegue. Y si se tiene que ir, pues bueno, que se vaya. ¿Te cuesta mucho soltar o no tanto? Al momento de terminar una relación, sí. Sí, en realidad sí, porque cuando yo tomo una relación, o sea, la tomo en serio. ¿Y tú, tú crees que en algún momento has sido tú el tóxico? Mira, antes que me respondas, yo voy a responder. Yo creo que quizás mucho de mi historia personal ha hecho que de cierta manera en algún momento yo sea el tóxico en una relación, ¿no? Yo creo que quizás de más chivolo he vivido de cierta manera que ya después de grande me ha pasado la factura, porque creo que me ha generado mucha desconfianza hacia las personas. Entonces cuando comencé con mi novia, con Yasmín, con la que estoy ahora, quizá yo, una parte de mí todavía tenía dudas y sentía dudas, porque yo creo que ya eso tiene que ver un poco con las inseguridades que puede tener uno, ¿no? Pero yo sentía dudas y creo que esas dudas se generaron a partir de mi propia historia personal, de lo que yo viví, de las decisiones que yo tomé. Entonces, creo que en algún momento de nuestra historia, de nuestra relación, yo era como que muy, ¿cómo se podría decir? Como que quería saber constantemente lo que hacía y dónde estaba. ¿Me entiendes? Creo que a todos nos pasa eso en realidad. Sí, ¿no? O sea, te lo digo porque creo que si vamos a mencionar si en algún momento nosotros nos hemos sentido tóxicos en una relación, yo creo que ese fue en el momento en que yo me sentí así. Que quizás poco a poco lo he ido mejorando y lo sigo mejorando en realidad. Poco a poco lo trato de controlar. Y no es que no le tenga confianza, sino que creo que ya se trata de la confianza en uno mismo, ¿no? La confianza que uno puede y la seguridad que uno puede sentir sobre uno mismo. Claro, bueno, como te decía, mira, todos hemos pasado por eso. Y creo que, o sea, en realidad sí, todos, a todos nos pasa en algún momento. Pero justamente esas son experiencias, pues, ¿no? Es parte de la vida. ¿Pero tú te has sentido el tóxico? Sí, claro. Claro, con mi ex, yo, pucha, cuando ella salía, obviamente ella era algo de 5 años menor que yo.
y estaba todavía en el colegio, ella por terminar su quinto grado, yo tenía 19 años. Y ella salía con sus patas, ¿no? Del colegio y todo eso. Y yo estaba como que llamándola, preguntándole, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Y obviamente, o sea, dentro de tu salón tú sabes que siempre van a haber chicos que te van a joder, te van a giliar. Entonces yo le preguntaba, ¿no? Que sí, que quién te ha molestado, que el otro, que cosa pasaba en la voz. Y estaba así. Y pucha, ya. Y cuando colgaba estaba en mi casa pudriéndome la cabeza, te juro que no estaba tranquilo, estaba imaginándome un montón de cosas, de que cómo estará bailando, con quién estará bailando. Pucha, o sea, tú querías estar en un arbusto ahí detrás, claro, de un arbusto mirando, sí, a ver qué estaba haciendo. Sí, en verdad sí, te juro que sí. Y bueno, quizás por ese lado también ¿cómo te puedo decir? Eso también fue un detonante también para que se termine la relación, pues, ¿no? Porque obviamente todo eso cansa. Todo eso cansa y bueno, aparte de que yo había hecho unas cositas por ahí, unas travesurías, y es muy cierto, pues, ¿no? Cuando uno hace algo mal, o sea, de repente piensa de que la otra persona va a hacer lo mismo, pues, ¿no? Y eso fue también lo que a mí me pasaba. Sí, ¿y qué? Por eso te decía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si quizás tú hubieras tenido la madurez que tienes ahora y no hubieras sido como fuiste? ¿Tú crees que hay un universo paralelo en donde está el chino con esa flaca viviendo una vida feliz con hijos? ¿O tampoco ya te veías con ella, ya? Ahora viéndolo así a futuro. Es complicado porque nosotros por diferencia de edad y todo, teníamos bastantes diferencias, ¿no? Y aparte que yo no era santo santo devoción de sus padres, pues, ¿no? Bueno, de su madre más que todo. Hay, creo yo, a ver cómo decirlo, situaciones que a la larga nos terminan pasando la factura, como decía hace un momento, pero yo considero que las experiencias que vamos recolectando, que vamos asumiendo a lo largo de nuestra vida, nos terminan llevando al camino, al lugar donde terminamos estando. O sea, eso de que quizás yo mencionaba hace un momento, ¿no? Tú crees que si tú hubieras tomado esta decisión, hubieras hecho esto, hubieras hecho el otro, quizás hubiera pasado tal cosa. O sea, viene siendo una situación hipotética. Pero la vida que uno está viviendo en este momento, la vida que nos toca vivir ahorita, es como que el camino que hemos ido forjando nos ha traído hasta donde estamos. Y yo, por ejemplo, estoy seguro que tú no dejarías de vivir tu historia, la historia que estás viviendo ahora, por vivir una historia con una ex, porque tú sabes que viviendo la historia que tienes ahorita, tienes a tu hijo, pudiste verlo nacer, pudiste tener experiencias quizás con amigos, con amigas, con relaciones que te han ayudado a aprender a la larga y que forman la persona que eres ahora, ¿no? Porque si quizás tú dirías, no, bueno, yo quizás hubiera tomado esta decisión en el futuro, en el pasado, perdón, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho tal cosa, sería feliz, etcétera. Yo creo que no, yo creo que a la final es tomando o no las decisiones, todo nos termina empujando hacia el lugar donde debemos estar y donde terminamos siendo felices, ¿no? Es que mira, el pensar en el que hubiera sido es arrepentirte, te vuelvo a repetir, es arrepentirte de algo. Y si yo me pondría a pensar, supongamos, ¿no? Si hubiera sido así, o si yo no hubiera sido así, o si hubiera hecho esto, hubiera continuado con mi ex, hubiera sido feliz, hubiera tenido un hijo con ella, nos hubiéramos casado, pucha, o sea, ahí nada más date cuenta que yo tengo un hijo ahorita y sería como que de repente yo estaría, en mi mente estaría cambiar a mi hijo o como si me estuviera arrepintiendo de repente de mi hijo y no es así. Por eso simplemente te digo, yo vivo el momento, o sea. Porque al final es, tu ex puede ser tóxica y todo lo que tú quieras, pero es la persona que tú elegiste para ser la mamá de tu hijo.
Bueno, claro. Claro, o sea, ahorita todo lo que tú quieras es la madre de mi hijo. Bueno, no es la persona a la que yo me refería anteriormente, pero bueno, si hablamos de ella, claro, es la mamá de mi hijo y bueno, es muy buena madre en ese, independientemente de la relación que nosotros tenemos, es muy buena madre y no me arrepiento de que sea ella la mamá, pues no. No me arrepiento en realidad. Ahora, ¿qué cosa podríamos opinar o decir para que las personas tomen en cuenta? No quiero decir aconsejar, porque aconsejar no me parece que sea la palabra. Pero ¿qué cosa crees tú, qué opinión crees tú que podríamos dar para ayudar a las personas que en este momento están pasando o están dentro de una relación tóxica, para que de una vez tomen una decisión y terminen esa relación o hagan algo porque esa situación sea diferente? ¿Qué cosa crees tú que les podríamos decir? Quizás a los jóvenes, quizás a gente adulta, quizás a gente que tiene hijos incluso y que continúa dentro de una relación tóxica. ¿Qué cosa crees que le podríamos decir para que tomen ellos y se ayuden a tomar esa decisión para soltar de una vez esa toxicidad en la que viven? Bueno, por mi parte, lo que yo podría decirle es dialogar. Yo creo que el diálogo es demasiado importante, o sea, ¿no? En cualquier tipo de relación, en realidad, sea tóxico o no, el diálogo es muy importante. Hacerle saber de que no te sientes bien, de que te gustaría mejorar, de que ella mejore, ¿no? Que ambos hagan muchas cosas para poder salvar la relación, pues, ¿no? Pero siempre dialogando, siempre haciendo saber lo que te gusta, lo que no te gusta, para tratar de dar una solución. Y más que todo, si es que hay un hijo de por medio, pues, ¿no? Pero si ahora, si todo eso continúa, pues bueno, lamentablemente lo mejor que uno puede hacer es es separarse, porque no una relación. ¿Y cómo tomar esa decisión? ¿Cómo darse valor para tomar esa decisión? Yo creo que es una pregunta difícil, porque simplemente yo creo que uno tiene que pensar en uno mismo. Yo creo que no en uno mismo, sino en ambos. En ambos. O en los que componen tu familia en ese momento. Tu relación. Tu relación. Yo más que todo, ahorita en quien pienso es en mi hijo. Porque amar también es soltar, ¿no? Dejar ir. Así es. Así es. Yo, por ejemplo, bueno, como te digo, en quien pienso es en mi hijo. Y todo eso no es sano para él, ¿no? Que todos los días escuche, que vea, que hay gritos, que hay discusiones, que hay, ¿no? No es sano para mi hijo. No le hace bien. Él crece. Va a crecer, ¿no? Es psicológicamente dañado. Y no es lo correcto, pues. No es lo correcto. ¿Qué es algo dentro de una relación que tú no perdonarías nunca jamás en tu vida por ningún motivo? Pucha. Ya perdonaste todo, creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y tú te imaginaste antes de esto perdonar todo? No. Yo siempre pensé que nunca iba a perdonar una infidelidad. Y la perdoné. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. ¿Y fue lo correcto? No sabría decirte. No sabría decirte porque... Pero ahora, viendo cómo están las cosas ahora, viendo los resultados, viendo... ¿Qué pasó después de...? Bueno, no fue lo correcto en realidad. No fue lo correcto porque eso fue algo que me marcó. Que me marcó demasiado. Lo cual, ya... O sea, sí, de momento todo acá, sí, pero... De ahí empezaron los problemas, empezaron las discusiones. Todo empezó a salir. Y a veces, muchas veces, nosotros cometemos el error de decir, sí, te perdono, pero más adelante lo reclamamos, ¿no? Lo sacamos, Claro, es una herida que a veces uno no termina de cerrar o le cuesta mucho cerrar, ¿no? Así es. Por eso que no fue lo correcto. Porque... ¿Y tú aconsejarías a otras personas perdonar una infidelidad?
Yo creo que sí, sí, sí podrían perdonarlas, pero si después de supuestamente perdonar esa infidelidad no te sientes bien, sigues con desconfianza, pues entonces es mejor terminar la relación y dejar las cosas ahí. Porque creo que depende también de a quién se la perdones y tú cómo te sientas al respecto de lo que sucedió, ¿no es cierto? Cómo sea tu sentimiento a futuro, tu sentimiento después, cómo te sientas tú personalmente después de lo que pasó. Claro, eso se supone que es muy importante, porque si ya pasó, bueno, se supone que de ahí en adelante tú te vas a sentir bien y la persona con la que estás tiene que hacerte sentir bien, tiene que darte la confianza, trabajar mucho para que confíes nuevamente en esa persona, pues, ¿no? Si no, o sea, de nada sirve seguir, pues, ¿no? Una relación en la que tú te vas a estar preocupado, llorando, lamentándote y no vas a llegar a ningún lado. Creo que de esto vamos a tener varias frases de una relación tóxica. Tú primero. Frases de una relación tóxica. Aquí se hace lo que yo digo. Pucha, a ver. Pucha, que en realidad me dicen todos los días varias, pero ahorita era complicado. A ver, una. Tú sin mí no sales. Frases de una relación tóxica. Tú no puedes bailar con nadie, únicamente conmigo. Eso es solo mío. ¿Qué? Eso es solo mío. Eso es solo mío. Pero eso te lo puede decir una mujer que no es tóxica también. Sí, pero que te lo digan cada rato. Y con una pistola. No, con una tijera. Con una tijera. Te odio. ¿Te odio? Sí. Bueno. Ahí otra frase tóxica, a ver. Bueno, para mí, que te digan tu celular no puede tener clave. Porque, ya. O sea, que ya ese para mí es una enfermedad, pero wow. Ya. Mira, yo conozco, no voy a decir quién, pero conozco una amiga a la que le fueron infiel. Y ella, o sea, me decía, yo no le revisaba para nada su celular ni nada, porque yo creía que eso era tóxico. Entonces dice que que mi amiga un día llama al pata, porque el pata vivía en provincia, ella vivía acá en Lima, y se veían cuando se juntaban en provincia, pues. Entonces dice que la flaca llama, mi amiga llama al pata y le contesta una flaca. Y le dice, oye, ¿tú quién eres? ¿Y quién eres tú? Le dice, yo soy la novia de fulano. ¿Cómo que la novia de fulano? Si él es mi novio, estamos hace tanto tiempo. No, si estamos hace tanto tiempo conmigo, que no sé qué. Y se comienzan a pelear, güey. Y dice que agarra y le dice, oye, por ejemplo, ¿no? Él tiene conmigo 3 años y él tiene conmigo 2. O sea, ¿cómo puede ser posible que esté contigo, que no sé qué? No hay manera, que esto, que el otro. Entonces me dice que incluso la mamá del pata sabía. Pero la mamá no se quiso meter y nunca le contó a mi amiga esta infidelidad que pasaba. Y entonces dice que ella agarra y me dice, yo pensé que esto de no controlar el celular, esto del otro, era mejor para una relación, pero me he dado cuenta que no. Que siempre hay que estar mirando, chequeando, que esto, que el otro. Eso puede ser subjetivo, ¿ya? O sea, podría variar de relación en relación, pero justo ahora que mencionas eso, me suelto con este dato, porque a ella se le hicieron y en grande. O sea, ya imagínate, ponte 2 años estando con una persona y que esa persona esté con otra. O sea, ya, y encima me decía, encima la flaca quería ser mi amiga, quería que conversemos y seamos amigas y no sé qué. Yo le colgué el teléfono, bloqueé a todo el mundo y lo que sea. Pero tú mismo acabas de decir, pues, o sea, es una relación prácticamente a distancia, o sea, ya es bastante complicado. Si no tienes a esa persona al costado,
si no tienes un día a día con esa persona, o sea, es muy difícil. Hay un riesgo. Hay un porque riesgo, sí deben haber relaciones a distancia que los ambos sean fieles. Sí, pero tampoco no dura para siempre. O sea, no eso no... No es de que la distancia va a ser por siempre. Y claro, la distancia pues no. Por siempre, obviamente la relación ya, tampoco no va a ser por siempre. O sea, que uno es humano y tanto hombre como mujer y vas a tener necesidades, no solamente sexuales, sino que por ahí de un abrazo, ¿no? Alguien de compañía, que alguien esté contigo y todo eso, una cosa lleva a la otra. Y justo en ese momento aprovechan los lobos y comienzan a enviar mensajes y cosas. Obviamente. O las lobas también. Claro. Así como tumbes que parece que viendo desde las 3 de la mañana. ¿A quién? No sé, por ahí he revisado tu celular porque no tiene clave. Puta madre, hoy día mañana me agarran y me revisan todo. Frase de una persona tóxica: déjame ver tu celular. Bueno, dame 5 minutos y lo revisas. Bueno, o sea, no, cuando estás usando el celular y te dice, ¿con quién hablas? ¿Con quién hablas, ya? ¿Con quién hablas? Habla con tus amiguitas, pues, con tus amiguitas. Bueno, en mi caso, como yo no tengo horario de trabajo, ¿no? Que a veces me voy a arbitrar a un lado en la noche o en la tarde o la mañana. ¿A qué hora es su partido? A tal hora. ¿Y a qué hora terminas? A tal hora. ¿Y a qué hora estarás por acá? ¿A qué hora vas a regresar? A tal hora. A veces también me llega que, pucha, ya, pues, ¿no? Las mando bien lejos, pero de verdad que quieren controlarte así al límite, y eso es de verdad. Mira, yo una vez vi una conversación sin querer, aclaro que fue sin querer, precisamente de una persona que hoy no pudo estar aquí. Vi una conversación en el celular. Nosotros estábamos tomando abajo de su casa, estábamos conversando y todo. Y este pata nos dice, oye, ahorita vengo, voy a dejar una huevada a mi flaca y regreso. Y dejó su celular y en eso pudimos ver los mensajes que le mandaba a su flaca. Eso sí era toxicidad, pero al mango. ¿Te acuerdas? Más o menos lo que decía. Sí, me comentaste. O sea, ya esa era toxicidad elevada. O sea, prácticamente lo que le decía a la flaca, para no decirlo así literalmente, le decía, ya pues tienen relaciones con tus amigos, entonces, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Como que ya quieres estar tanto con tus amigos, ten relación con tus amigos, relaciones con tus amigos, entonces, pues. Y era como que muy fuerte. Y es más que lo estás diciendo suave, porque... Sí, porque no lo dijo así. No lo dijo así. Ya, pues eso ya... ¿No era porque íbamos a como a jugar, a conversar? No, estábamos abajo en su casa. Sí. Estábamos abajo en la moto. Sí, me acuerdo, pero... Claro, él dejó el celular en la moto. El celular en la moto. No, eso ya fue demasiado. Demasiado. Bueno, esa fue la mía. Ahora sí tú. Bueno, no sé. No sabría en realidad, pero son tantas cosas que pasan. O sea, todo lo que me digan. Lo que me digan en mi casa para mí es tóxico. A ver, señales de una mujer tóxica. Te revisa constantemente el celular. No, mujer no. En general. Señales de que tu pareja es tóxico o tóxica. Te revisa constantemente el celular. Pucha. Te pregunta, o sea, ¿quieres saber todo? O sea, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Te controla. ¿Vas al baño? Que te esté controlando. No te impide salir con tus amigos o con tus amigas. Te vas a la mierda, chino. discusiones con lisuras, tóxico. No tengo, en realidad. Ándate la mierda. Golpes
en una... Tú sigue hablando lo que te pasa a ti. No me pasa, huevón. Golpes, tóxico. Insultos, lisuras, tóxico. Maltrato psicológico, tóxico. Enfrentamientos con tus familiares, tóxico. Estás contando mi vida. ¿Qué más? Creo que está bien, ¿no? Creo que son buenos datos. ¿Qué más podría ser? Que te bloquee cada que pelean, tóxico. No. El chino no quiere dar declaraciones sobre la toxicidad porque él está tan metido en la toxicidad que teme decir algo y que ya la persona lo identifique y quiere hacer otro podcast donde te responda y pueda decir el chino es tóxico por esto, por esto, por el otro. Pero a ver, para hacer un poco un resumen, ¿no?, de esto. Yo creo que uno debería alejarse de un lugar donde ya no se siente amado, ni cómodo, ni respetado, ni valorado. Cualquier lugar en donde ya no se siente así se tiene que ir. Porque las relaciones nomás no son tóxicas. Hay trabajos tóxicos. Hay centros de estudios tóxicos. Hay amistades tóxicas. Hay relaciones familiares tóxicas. Entonces... En cualquier lugar, siento yo, donde tú ya no te sientas cómodo, sea el lugar que sea, de ese lugar apártate. Trata de tomar la decisión, trata de darte el valor, trata de pensar un poco en ti, un poco en los demás, pero sobre todo en ti, ¿no? Trata de darte una oportunidad, porque a veces yo creo que las personas no dejan o no sueltan porque temen a quedarse solos, solas, porque creen que ya nadie los va a amar así, nadie los va a respetar así, nadie los va a valorar así, pero es mentira. En algún momento llegará una persona que sí, porque al principio duele y duele bastante separarte quizás de esa persona que amaste, que quisiste, que le entregaste todo y que lamentablemente por malas decisiones se vuelve una persona tóxica. Pero yo sí creo que las personas tóxicas pueden mejorar, ¿no? Si buscan ayuda o si no quieren buscar ayuda, bueno, toman mejores decisiones para su vida, creo que sí pueden mejorar. Pero si esa persona ya llegó al punto en que te hace daño y simplemente se da cuenta y lo sigue haciendo, creo que ya de ahí no hay retorno, pues. Bueno, yo soy de las personas que piensa de que ante toda relación, antes de terminar una relación, hay que ponerse a pensar siempre en el por qué iniciaron, en lo que los unió, ¿no? En todas las cosas buenas que pasaron durante todo ese tiempo y tratar de rescatarlo. Ahora, si ya lo intentaste, ya diste todo de ti, o sea, siempre dar todo para poder recuperarlo, ¿no? Si ya no ya lo hiciste, ya no puedes y ya se convirtió en algo enfermo, algo que te hace mal, en algo que te hace daño, que no te hace sentir bien, que no te suma, ¿no? Es mejor alejarse, porque se supone que uno debe encontrar paz en su familia, debe encontrar paz en su hogar, debe encontrar paz en su relación. Si tú tuviste un problema en el trabajo, un problema en la calle, creo que al lugar donde uno siempre anhela llegar, que lo escuchen, que lo abracen, que lo aconsejen, que lo alienten, es a tu casa. Es donde tu familia, ¿no? Y cosa que de repente muchas veces no es así. Uno llega y más bien te reciben con más problemas o ya te generan más problemas. Si te demoraste un poco, que por qué te demoraste. Y o sea, ¿no? Si ya ves que todas esas cosas empiezan a pasar después de haber intentado ya todo por salvar tu relación, pues bueno, ya es el momento de decir hasta acá nomás y mejor empiezo desde cero, pues, ¿no? Porque no es malo empezar desde cero tampoco. ¿Algo que quisieras decirle a las personas que son tóxicas? Nada, yo creo que se preocupen un poquito más por ellos mismos, por quererse un poquito más, porque en realidad
si uno se pone a pensar, uno no necesita de nadie para poder ser feliz. Uno no necesita de nadie para poder avanzar, para salir adelante. O sea, yo creo que esas personas mayormente lo hacen o reaccionan así por el miedo de perder a esa persona, o por, de repente, ¿no? Como dijiste hace un momento, de repente porque no piensan de que si terminan con esa persona no van a conseguir a otra o no van a ser felices, y no es así. Yo creo que has dado en el clavo con eso último, con eso de que lo hacen por este temor a perder, ¿no? Yo creo que quizás una persona tóxica, tú si sientes que lo eres, yo creo que todo se basa en no saber manifestar tu miedo por perder a esa persona que tú amas, ¿no? Y sientes que la vas a perder o se te está yendo y no sabes cómo decirle o que se dé cuenta que tú te sientes así mal, que sientes que la estás perdiendo y manifiestas así tus emociones. Pero no es la manera. Lo único que haces, la verdad, es alejar más a la persona que supuestamente amas o que amas o que tú crees que amas. Entonces, hay que aprender a manejar mejor, pienso, quizás nuestras emociones, a hablar sobre todo, como decía el chino, ¿no? A hablar sobre lo que no nos gusta, a hablar sobre lo que nos jode, a hablar sobre quizás ese amiguito. Yo hablo desde el punto de vista de hombre, porque quizás no puedo hablar desde el punto de vista de mujer, pero si es una mujer la que nos está escuchando, interprételo así, ¿no? Quizás hablar de que ese amigo que a cada rato está comentando la foto, pero ya con otra intención, y que pone cositas, ¿no? Si a ti eso te jode y no te gusta, trata de encontrar la mejor manera de decirlo y dilo, ¿no? Oye, mira, ¿por qué te pone esto? ¿Por qué te pone el otro? ¿Por qué se toma estas confianzas? No me parece, no me gusta, no me siento cómodo. O quizás, si tu pareja está acostumbrada a salir y tú no tanto, quizás decirle, ¿no? No me gusta mucho, quizás podríamos hacer más cosas juntos, y etcétera. Y encontrar puntos comunes. No se trata de prohibir cosas, sino de llegar a acuerdos para que lleguen a puntos comunes en los que los dos puedan estar cómodos. No es malo tampoco que una persona te escriba o te diga cosas, pero yo pienso que sí está mal personas que ya abusan de la confianza y van más allá, ¿no? Y tú que sabes que tienes una pareja, tienes que darle su lugar también a tu pareja. Y darte cuenta que estás en una relación, y si quizás alguien le escribe o le dice algo, tú ves que en la calle o alguien así, etcétera, decírselo para que esa persona se dé cuenta y tome acciones. Y si no toma acciones, es porque no le importas, pues. Y si no hace nada y sigue haciendo lo mismo pero escondidas de ti, es que no le importas. Y te tienes que ir y ya está. ¿Algo más que quieras decir para cerrar, mi querido chino? Nada, bueno, aparte del diálogo, de dialogar, o sea, obviamente la confianza, ¿no? Tratar de confiar en su pareja siempre al máximo. Sin temor a ser traicionados, porque simplemente eso, si al final nos traiciona, eso nos va a ayudar a ser más fuertes y a tomar mejores decisiones más adelante. Vamos a darle sin temor nada más. Hay que confiar bastante, y al final nosotros no somos quien perdemos a esa persona. No, nos va a doler, sí, pero al final la persona que traiciona se va a dar cuenta que ellos son los que pierden, y pierden a una persona muy, muy valiosa, ¿no? De ahí, no, sin más nada, siempre les repito, dialoguen, confíen y no se preocupen, y no tengan miedo de quedarse solos, porque las personas que te aman van a estar siempre contigo. Muy bien, gracias, Chino, el doctor en relaciones tóxicas, especialista en en locas y locos también. Estuvo aquí con nosotros. La verdad, siempre es bueno, pienso yo, conversar de ese tipo de cosas con gente que tenga otras maneras de pensar. Aunque creo que en eso coincidimos, Chino. En esto no hemos peleado. No, en eso no hemos peleado. En esto sí coincidimos. Bueno, faltó, creo, un poquito de meterle anécdotas
Anécdotas tóxicas. Anécdotas tóxicas. No, porque después nos pegan las tóxicas. Al menos de los otros amigos pues, que hemos visto. Sí, los hemos vendido. Este fue Habla Pablo, el podcast que transmite desde todos lados. Hoy cazando Pokémones junto con Chino. No se olviden que este es un podcast donde habla la gente como tú y como yo, donde habla la gente común y corriente, la gente que es especial por cosas diferentes, porque tiene anécdotas, porque tiene vivencias como las tuyas y como las mías. Les agradezco mucho por estar ahí, por escuchar el podcast. Sacamos un podcast el día lunes y el audiolibro el día miércoles, La Estrategia del Parásito. Muchas gracias por estar ahí. Denle like a la página en Facebook, que es Habla Pablo. Y síganos en Instagram como hablapablo.podcast. Este fue Habla Pablo, el podcast que transmite desde todas partes. Hasta luego.